Violeta Delgado. ¿Qué fue de la matadorcita y por qué decidió dejar la selección peruana de vóley? Desde sus inicios en el vóley a los 11 años hasta su sorpresivo retiro, esta es la historia de Violeta Delgado, la destacada líbero de la selección peruana de vóley. Sus primeros pasos en este deporte los dio en el Coliseo Cerrado Gran Chimú, cuando tenía apenas 11 años. Carlos Aguilar, su primer entrenador en el programa deportivo Talentos de Vóley, financiado por el Instituto Peruano del Deporte, recuerda con cariño cómo llegó al mundo del vóley. Violeta me dijo que le enviaron de su colegio a practicar voleibol, ya que era muy alta y en el programa de talentos necesitábamos chicas de estatura. Aguilar trabajó con ella desde el 2007 hasta los 14 años. Sin embargo, lo que pocos saben es que a diferencia de otras jugadoras, Delgado comenzó su carrera en el equipo Latino Amisa. Fue en 2012 cuando llegó a Deportivo Géminis y obtuvo el tercer lugar en la Liga Nacional Juvenil de Vóley, así como el codiciado premio a la mejor líbero, un hito que marcó su ascenso en el mundo del vóley. Lo que desconcierta a muchos es la abrupta decisión de Delgado de retirarse del vóley profesional en 2013, cuando tenía todo para seguir brillando en la cancha. La respuesta se encuentra en su firme determinación de enfocarse en su educación, pues desde que la ex voleibolista estaba en el colegio, deseaba aspirar a una carrera universitaria. Nacida en Trujillo el 17 de octubre de 1996, se retiró de las canchas en 2013, ya que tomó la decisión de enfocarse en sus estudios. Actualmente, ostenta el título de ingeniera empresarial y ha dedicado su vida al ámbito profesional. En una entrevista con el Trome a finales de 2013, mencionó su deseo de obtener una beca para seguir estudiando en la Universidad del Pacífico, donde finalmente completó su carrera. Hoy, a sus 27 años, Violeta Delgado ha preferido mantener un bajo perfil en el ámbito mediático, enfocándose en su carrera como ingeniera. En sus redes sociales, muestra su dedicación a su trabajo y su compromiso con el crecimiento profesional, una decisión que, aunque alejó a la matadorcita de las canchas, la ha llevado a conquistar nuevos horizontes en el mundo empresarial. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse, darle like al video y dejar un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.